El domingo pasado hablaba, ¿no? Saca el pie de la barca para que camine en lo sobrenatural. Ahora, hay un principio muy extraordinario, y es que antes de Pedro sacar el pie, le pregunta a Jesús si lo saca. El problema que hoy en día hay es que la gente, como lee ese versículo, quiere sacar el pie de la barca sin tener una palabra de parte de Dios, y terminan ahogándose. Ahogándose en sus propias decisiones, o ahogándose en ministerio que Dios nunca lo llamó. Hay montones de gente que, como vieron a alguien ministrando y dando una palabra, y ven la gente que vienen a la iglesia, ellos creen que, como saben ya 7 versículos y algunos 5 capítulos y han orado media hora, ellos dicen: yo también tengo la capacidad de montar o hacer esto y lo otro, y lo hacen fuera de la palabra de Dios. Y el resultado de las vidas de ella es una vida atrasada, una vida depresiva y sin resultado. Todo hombre en la antigüedad y en Nuevo Testamento siempre se movió después que recibió una palabra. Cuando tú te mueves fuera de la dirección divina, está moviéndote bajo tus propias capacidades y bajo tus propios recursos, y es ahí donde termina ahogado, porque tus recursos son limitados y tu capacidad no es muy buena. Necesitas, en cada paso que da en la vida, tener el respaldo de Dios. Hubieron reyes, sacerdotes y gente grande que jamás se movieron de la barca sin antes no preguntar. Nunca hicieron nada si Dios no le decía vayan. Uno de los ejemplos que tenemos es el rey David. David, cada vez que iba a una batalla, consultaba a un profeta de parte de Dios. Y si el profeta le decía sube, él subía. Si el profeta le decía no suba, él no subía. De hecho, tú puedes encontrar, esa era una costumbre que tenían los reyes de Israel. Por eso es que ellos no perdían una batalla cuando seguían ese principio. Sigo, paro. ¿Cuál era el principio? Que antes de tomar una decisión de ir a una guerra, ellos consultaban a Elías o consultaban a Eliseo, como es el caso del profeta Eliseo cuando manda a buscar el tañador a su nombre. El rey de Samaria, el rey de Judá, si no me equivoco, le dijo al rey de Israel: no hay algún profeta de Jehová que consultemos antes de subir a esta guerra. Y es ahí donde ellos van donde Eliseo, y Eliseo le da la estrategia de la guerra y de la victoria, y le dice: hagan hueco en la tierra, porque vendrá mucha agua y yo venceré a sus enemigos. Exactamente como el profeta lo dijo, así ocurrió. Esa era la costumbre. Ese era el principio de Israel. No se movían si no tenían un sí de Dios. Y ese principio se va perdiendo a medida que nos sentimos capaces, que nos sentimos grandes. Sigo, paro. A medida que sentimos que podemos, como el hombre vive en un libre albedrío, cree que puede tomar la decisión de cuándo tener victoria y cuándo tener derrota. Tienes que aprender a ser como un niño, a ser mamantado por Dios, y entender que tu vida no existirá si no está pegada del Dios Todopoderoso. A su nombre, a su nombre. Por eso hoy tuve cientos de ministerios frustrados, porque se movieron a terreno sin una palabra. Tomaron la decisión de hacer cosas sin tener la dirección divina. Gracias por tu entusiasmo, Señor. A su nombre, a su nombre. David era rey. Dios había profetizado sobre David una unción de rey, y lo habían ungido en Judá. Lo había ungido primero en la casa de Isaí, su padre. Y Dios había dicho que David iba a ser rey sobre las 12 tribus de Israel, que iba a ser un rey puesto por él. Sin embargo, David, por nunca, a pesar del poder que tenía después de ser rey, a pesar de la unción que cargaba, a pesar del respaldo que tenía de Dios, él no se
fue un día y dijo: voy a poner mi trono en la ciudad de los filisteos y lo voy a gobernar desde allá. No, porque la unción que tenía él solo se activaba en Jerusalén, porque ahí había puesto Dios la profecía que desde Jerusalén él iba a gobernar todo Israel. ¿Me estoy dando a entender hoy? El problema de muchas personas es cuando quieren ir más allá de su don sin consultar a Dios. No hay don que funcione fuera de la voluntad de Dios. El principio más grande que un cristiano debe aprender es someter sus sueños, someter sus emociones, someter sus decisiones, someter su vida a la voluntad de Dios y a la palabra. Cuando un cristiano camina en ese principio, todo le irá bien. A su nombre, a su nombre. El poder de escuchar a Dios, desde ahí se definirá tu vida. La gente hoy en día, claro, no están aquí, toman decisiones sin ni siquiera tomar a Dios en cuenta. Y aún peor, quieren tomar decisiones sobre los dones de Dios sin consultar al dador del don. Si tú notas, cada profeta, el mismo Jesús lo explicó. ¿Sabe por qué Jesús no podía pasar más de 3 años y medio aquí? Porque solo 3 años y medio le permitió el Padre estar aquí. A su nombre. Si se pasaba un día más, no funcionaba la cosa. El mismo Cristo enseñó y explicó el secreto del éxito de su ministerio cuando dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. A su nombre. Si lee del profeta Elías, cuando el arroyo se seca, la Biblia dice que Jehová le da orden a Elías y le dice: ve donde una viuda, porque ya yo la he preparado para que te sostenga. El mismo Jesús dijo: había mucha viuda en Nazaret, en Zareta de Sidón, pero a una fue enviada Elías, dando a entender que Elías no tomaba la decisión de cuál viuda visitar o de en qué casa quedarse a dormir, que ya Dios había tomado esa decisión en qué casa se iba a quedar y a qué viuda iba a bendecir con la profecía. Elías y Eliseo aprendieron el secreto de vivir apegado a la voluntad de Dios. El problema del hombre, cuando está muy apegado de su cuerpo y es dominado por su carne, es que toma decisiones rápidas en tiempo de crisis sin esperar la decisión de Dios. Eso es fatal para un cristiano. Vivirá en una derrota continua y en una depresión continua, y nunca se sentirá completo, ni realizado, ni feliz, porque no verá lo que quiere. Sin Dios no se puede. Ah, no están aquí todavía. Elías tenía sed, el arroyo se había secado, pero él no se movió hasta que no vino la palabra de Jehová. Tú tienes que aprender en medio de tu crisis a quedarte quieto hasta que venga la palabra de Jehová. Tú tienes que acostumbrar tu vida y tu oído a oír la palabra de Jehová. Tú tienes que someter tus pies a moverse cuando vino la palabra de Jehová. Tú tienes que someter tu boca a hablar cuando ya Dios habló acerca del asunto. Vive por la palabra, es vivir vida en abundancia y vida exitosa. Sin Dios no se puede. Y es por eso que agarré el versículo. Cuando el diablo tienta a Jesús, le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Satanás y Jesús sabían que él era el Hijo de Dios. Satanás no es ciego, ni es loco, ni es mudo, ni es sordo. Él estuvo de lejos mirando el nacimiento. Él sabe que desde su existencia en la tierra, él nunca ha visto que los ángeles cantan cuando alguien nace. Sobre el único que los ángeles cantaron fue sobre el nacimiento del Nazareno. Satanás seguía de cerca la profecía que se le dio a Abraham en Génesis capítulo 15: de tu simiente, Abraham, en tu simiente serán benditas. Satanás siguió a esa familia toda la vida tratando de matarla. Él sabía que era el Hijo de Dios.
Satanás no estaba tentando a Jesús para él darse cuenta si él era el Hijo de Dios. Él lo sabía. Satanás sabe quién eres. Qué silencio. A su nombre. Satanás tienta a Jesús y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Algo innecesario, porque tanto el diablo como los demonios, como los ángeles y como toda la raza humana sabía que ese era el Hijo de Dios. El diablo estuvo de lejos, pero estuvo cerca o de lejos cuando el cielo se abrió. El diablo sale que a nadie se le abrió el cielo. Y a nadie Jehová dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él estaba más que seguro que estaba delante del Hijo de Dios. Él sabía que era la profecía andante. Él sabía que era el Hijo de David, el que estaba en el desierto, el Hijo del Dios viviente. La tentación de Satanás con el pan no era para que Jesús, no era para que Jesús demostrara el poder que tenía. Era a ver si Jesús iba a hacer algo sin antes recibir órdenes del Dios eterno, su Padre. El poder estaba en Jesús. Imagínense, después de 40 días, después de ese nacimiento extraordinario, después que el cielo se abre y el Espíritu desciende sobre ti como paloma, y una voz audible que le escucha a todo Estados Unidos que tú eres Hijo amado, es algo fácil convertir la piedra en pan. Sin embargo, Jesús entiende el nivel de tentación, porque lo que Jesús viene a restaurar es un hombre desobediente que no se somete a la voluntad de Dios y que dejó de hacer lo que Dios dijo. Y lo primero que Satanás quiere afectar en Cristo es que haga lo mismo que hizo el primer Adán, que deje de hacer a su nombre. Y Jesús le dice: escucha bien, diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Le dijo: escuche, que quede bien claro, yo me llamo el segundo Adán, pero no somos iguales. Mi cabello no es igual al primero, la estatura mía no es igual. Yo vivo por la palabra, yo me alimento por la palabra y yo como por una palabra. ¿Sabe lo que Jesús dijo ese día? Estoy dispuesto a morir de hambre antes de hacer algo que no haya recibido dirección del Padre que me envió. Estoy tan sometido a Dios que mi cuerpo me atrevo a que se muera aquí y no hacer lo que tú digas, sino lo que diga la palabra de Dios, viviendo por su palabra. Sigo paro. Es que con ese rostro que ustedes ponen, cualquiera se desanima verdaderamente. A su nombre. ¿Usted entendió lo que acabé de decirle? A veces tenemos el poder para hacer las cosas, pero no la autorización. El problema es cristiano con poder, pero sin la autorización. Y cuando viene un enfermo, tienen el poder para sanarlo, pero no están autorizados por Dios a hacerlo en el momento. Tú tienes que verificar en el espíritu cuál es la voluntad de Dios para esa mujer enferma. A ver por qué causa está enferma. Si es una desobediencia, si es un proceso, si es un castigo, o si es un demonio, o no es el tiempo de ella. Sigo paro. A su nombre. Tenía el poder de convertir la toallita en bizcocho, pero no lo hizo. Porque Jesús sabía que la victoria consistía en vivir por la palabra, lo que Adán no hizo y lo que la mayoría de algunos de ustedes que me mira con esa cara de no fui hacen. Vivimos, como decía alguien, creemos en la gracia, pero no creemos en la ley. Y hay que tener ley para no desenfrenarnos. El cristiano que no vive sometido a Dios es un cristiano que vive en una eterna caída y en un eterno fracaso. Alma mía, alaba a Dios. Yo no tengo que sentir nada para saber que robar es malo. Pero el cristianismo hoy tiene que sentir la confirmación para no hacer lo malo.
Sigo paro. Voy a concluir. Jesús demostró algo extraordinario ese día. Él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Yo tengo el poder para convertir la piedra en pan. Pero primero tengo que saber qué dice Dios de esa piedra y qué dice Dios del pan. No qué dice tú, Satanás. A veces el diablo nos podrá llevar a escenario para elevar nuestro orgullo. Alma mía, alaba a Dios. O para tentarnos a hacer cosas que se ven buenas, pero que Dios no ha dicho nada. Y si la hacemos, caemos en el pecado principal que cayó Adán, en hacer algo fuera de la palabra de Dios. A su nombre, a su nombre. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dígale que le queda al lado, no solo de pan. Vamos, salúdelo, salúdelo. Dígale, no solo de pan. Dígalo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya pasó el primer tiempo, como el fútbol. Voy al segundo tiempo. Vuelvo y recalco de Pedro, porque es posible que te vaya a bañar al lago mañana y quiera caminar sobre el agua y te ahogue. Tienes que aprender que aunque estás en la barca en un proceso y el Jesús del Dios del cielo está ahí fuera del agua, en el agua caminando, no te muevas hasta que Él no dé una palabra. Fíjate que Pedro lo tenían como alguien no muy estudioso, pero era muy sabio. Le dijo: manda que yo vaya y yo sé que voy a caminar. Pedro no se mueve si antes no le saca a Jesús una palabra. Habrá alguien aquí hoy. A su nombre. Mira lo que dice el hermano Pedro: manda que vaya a ti y yo iré. Pedro espera que haya una palabra sobre su vida para él entonces sacar el pie de la barca. Aleluya, aleluya, aleluya. Están aquí hoy. El problema es cuando saque el pie de la barca sin antes escuchar a Dios, te vas a ahogar. Va a haber que tirarte un salvavidas si te aman o te va a llenar de agua. Tienes que esperar esa palabra. Ven. Una palabra que te diga: ok, tienes permiso para caminar sobre el agua. Cuando tú esperas una palabra de Dios antes de tomar acción, entonces estás caminando en los recursos del reino. Estás caminando con el respaldo del cielo. Y no hay diablo ni diabla, ni hay demonio que se interponga en tu camino, porque ya el Rey de Reyes habló a tu favor. Habrá alguien aquí en esta preciosa tarde. Necesito que alguien, oh gloria, le suelto esto, sí o no. A su nombre. José, hay dos formas de que Dios suelte una palabra. Cuando soberanamente Él le habla a Moisés y le dice: quítate la sandalia y acércate, sin Moisés está a buscarlo. O cuando alguien como Pedro lo provoca que él abra la boca. O como alguien como la cananea le dice: di algo, Señor. Necesito las dos generaciones: la que sobrenaturalmente espera una palabra y la que como Pedro dice: estoy en mi crisis, dime si voy a ti. Lo voy a repetir. Necesito un Pedro que provoque a Dios a decir algo. Ay, 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 ay. Oh gloria, oh gloria. La mujer cananea estuvo gritando por su hija endemoniada y Jesús callaba. Y ella gritaba y Jesús callaba. Y ella gritaba y Jesús callaba. Y los discípulos no entendían cuál era la guerra. Ella lo quería hacer hablar y Jesús no quería hablar. Ella sabía que si el Eterno hablaba, el milagro estaba hecho. Y Jesús sabía que si hablaba, el milagro se iba ahí. Necesito saber si hay alguien aquí que va a provocar a Dios que diga algo a causa de su vida, de su matrimonio, de sus hijos. Oh, Kansas City va a saber que tu Dios camina sobre las aguas. Kansas City va a ver que tu Dios tiene poder. Hay situaciones en mi vida que me preocupan. Y usted me pregunta: pastor, ¿y por qué te has preocupado por eso? ¿Por el diablo? No, porque todavía Dios no ha dicho nada. Y hasta que Él no diga nada, no hay nada. Pero cuando Él habló, ya.
las cosas comienzan a tomar forma y a existir. Manda que vaya a ti. Y él dice: ven. Entonces Pedro se lanza por fe. Pero primero escucha una dirección. Incluso alguien me dijo que no hay que orar a Dios. Un ministro hace años: ah, Dios se va a meter en eso de matrimonio. No, hombre, no hay que orar a Dios. Que un hombre busque una mujer buena y se case. Mire, santo, santo, santo. Si yo voy a pasar la vida eterna con una mujer, yo tengo que estar seguro que me la dio Dios. Hoy si me la dio el diablo, hoy si me la dieron los ojos o la apariencia o el cuerpo, fue el mismo que me dio. Y la rubia, ¿cuánto bendicen a Dios? No, no, no. Cuando Abraham quiso hijo para Isaac, envió a su siervo y su siervo puso señales: la que sea de mi señor Isaac, que me venga y me le dé agua a los camellos, y yo entenderé que le escogiste tú, Jehová, y no yo. Sigo paro. Señores, para todo tenemos que preguntarle a Dios. La Biblia dice en Proverbios: presenta a Jehová tus obras y él afirmará tus pensamientos. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta hora? A su nombre. El hombre puede verse con el cuerpo de He-Man, puede verse rico, millonario, puede verse chulo el tipo, pero consulta a Dios a ver si ese chulo no se te convierte en una serpiente en 3 años. Tienes que buscar la dirección de Dios para que te dé cuenta que Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque Dios escribió tu historia y Él conoce quién es que se ajusta a tu diseño y quién es el que no te será obstáculo en tu caminar con Dios. ¿Quién será tu ayuda idónea o el hombre que te va a empujar al propósito en tu vida, mujer? Consulta a Jehová. Vive por la palabra, no por la apariencia. Vive por la palabra, no por el dinero que se le ve al tipo. Vive por la palabra, porque Dios escoge mejor que tú y mejor que yo. Él es excelente en todo. Yo sí he visto hombres coger mujeres por la vista, por el gusto. A su nombre. A su nombre. No quiero dedicarle tiempo a esa parte porque eso es lo que ustedes quieren, que ataque ahí. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Se ve el tipo que la muchacha dice: Dios mío, no hay uno como era en la iglesia. Se ve bien. Es de 6 pies. No tiene barriga. El tipo se ve bien. Tiene que ser ese. Lo que Dios da, lo da bueno. Se agarran de ese versículo. Lo que Dios da, no lo que escogen los ojos. El problema, ay santo, es que vivimos escogiendo por los ojos, por los gustos, porque se ve bien, porque me cae nice, porque me cae chulo. No, no, no. Primero que le caiga bien a tu Dios y tu Dios tome la decisión si ese, con ese que va a enlazar tu vida para siempre. Estoy hablando en serio. Esto es serio. Esto es espiritual. No puede enlazar tu vida con cualquier pajarraco que ande por ahí o espantapájaro. Tiene que orar a Dios y Dios te dará dirección.